Muy bien, señora y señores, les saluda Felipe María. Gracias por estar con nosotros. Y hoy se encuentra conmigo. Ni más ni menos. Que un hombre que usted conoce muy bien. Él es Mike, el Destroyer Villegas, de Tijuana. Contendiente. A ver, ¿sabes qué? A veces me pierdo, mi queridísimo Mike. Estás en 145, 155. O 135. No, 135 ya es, ya es mucho. Es que, eh, 145, es, que, es que de repente estás muy mame y ya no sé si. Ya no, no sé cuál no, es la realidad. Eh, eh, mi división buena es, es 100, 145, pero también la estamos en 155 como esta ocasión. Y por qué no, si sale un short nori 170, también 170. <laughs> Hay que estar preparado para todos, mi queridísimo Mike. Qué bueno claro que todo. estás, como siempre, de buen humor, siempre este, entrenando, siempre fuerte. Y bueno. Eh, ya se viene ahora sí el eh, Lux eh, Fight League con el evento 012 el próximo 12 de marzo allá en la ciudad de Monterrey, México. Un lugar perfecto, el Show Center Complex, que va a estar increíble. Sabemos eh, de la calidad que hay en la, en la pelea estelar y en toda la cartelera. Pero, ¿sabes qué? Yo te voy a hacer, a título personal, te voy a decir algo. Yo tenía muchas ganas ya de verte pelear de nuevo. No tanto, bueno, por muchas razones por verte cómo te desarrollas siempre en la jaula, pero por otro punto muy importante, ese último combate en el que tú estuviste dentro de LuxFi League terminó en controversia, terminó en polémica, en algo que yo estoy de acuerdo, y no te lo digo por cebollazo, porque estés aquí, sino porque yo en realidad creo que no estabas vencido, que no estabas noqueado, que no estabas fuera de combate en lo absoluto. Pero bueno, a la distancia, más de un año, más de un año de, de, de estar fuera de la jaula, ¿Cómo recuerdas esa pelea en contra de Edgar Díaz? Mira, ya si me pongo a pensar en esa pelea es algo que se quedó atrás. No, 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 no me enfrasco en esa situación. No, no Ya los sentimientos que tuve en, en las semanas posteriores a la pelea ya quedaron eh, superados. Fue por algo, por algo. Tuvo un motivo de terminar así. Digo, no fue lo mejor. No fue eh, la manera en la que estoy feliz de que se haya terminado. Porque como dices eh, eh, volvía y volvía a ver la repetición y yo miraba los golpes aquí miraba los golpes acá y, y cómo estaba encajando la llave de pierna y que la hayan, la hayan parado ahí en ese momento pues obviamente me frustró porque aparte llevaba una súper buena racha en, en, en la división ¿no? que, que siento yo que me mermó en mis, en mis oportunidades en la, en la división pero por algo pasó pues, así eh, eh, nosotros somos so, soy un peleador tengo que tomar los riesgos me dieron la pelea con él eh, fue como se desenlazó la pelea y ni modo si tengo que hacer una o otras dos peleas más para eh, eh, llegar al título las voy a hacer yo me dedico a pelear voy a pelear con quien se me ponga enfrente eh, descríbenos ese momento ya hablamos un poquito en general de lo que fue la pelea pero descríbenos ese momento porque incluso para nosotros que estábamos en la mesa de transmisión a mí me quedaba el ángulo totalmente del lado opuesto no podía ver lo que sí estaba seguro yo es que Tú estabas tratando de recuperarte y como tú dices, yo también vi la repetición en varias ocasiones y claro, sí me doy cuenta que sí, a, a lo mejor algunos golpes se sí aterrizaban en la cara, pero eso no importa. Mientras no estés fuera de combate, mientras estés sí. buscando la salida, es importante que el referee ponga atención a ese punto. Eh, descríbenos ese momento eh, o los momentos siguientes. ¿Fue frustración, como decías, fue frustración? ¿Fue pelearte contigo mismo? ¿Fue pelearte con la demás gente? ¿Qué, qué sentiste? Y fue, fue mucha frustración más que nada con... con bueno, en el momento, no, no con nadie en específico, ni, ni conmigo ni ese, con la gente, porque, bueno, la gente me estaba apoyando muchísimo, la, la gente estaba de mi lado, incluso él que era local, ¿no? Me acuerdo que el refri la para y yo le decía, pero, pero, ¿por qué la estás parando? ¿Tapeo? Y me decía, no, es que estás noqueado, estás ido. Y le decía, estoy, estoy hablando contigo, o sea, estoy consciente de todo, ¿cómo la paras? Y me decía, no, 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 estás muy noqueado. Y fue donde lo quité al refri y me paré y me acerqué a la mesa donde están ustedes porque ahí estaba yo. Me acuerdo que le decía: ¿Qué, qué, ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? ¿Qué, qué? Y algo que me, me aterrizó en la frustración y me, me hizo enojar mucho, eso sí, fue que se me acercó el refri y me dice: Miguel, ah, ya lo pensé bien, me acaban de decir cómo sucedieron las cosas. No. Sí la paré mal. Me dice: no. Pero pues ya la, ya la paré, ¿qué hago? Ah, pues manchaste mi récord, nada más. Ahí sentí como si me hubieran echado agua helada, así. Y mi hermano ahí fue, me vio y corrió y se metió y me agarró y me dijo, le dijo al refri, quítate, le dijo, vete para allá. Y mi hermano me dijo, vente, tranquilo, respira. Pero, le estaba muy enojado. Sí, 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 no, me, me imagino. Y digo, ya para, para pasar a otro tema, pero antes, esta última pregunta... Eh, una vez ya en el vestidor un poquito frío ¿qué, qué te dijeron tus coaches qué te dijo tu papá que siempre es muy cercano a ti qué te dijo toda tu gente ya en el vestidor pues ya no bueno. eh, eh, me quebré me senté en una esquina y estaba llorando y mi papá siempre no sí, sí mi papá siempre tiene las palabras indicadas no pa para mí en, en mi vida en general y en el deporte ni se diga se me acercó me puso la mano en la, en la cabeza y me dijo que recordara que Dios tiene un plan para todos eh, cada acción que pasa en nuestra vida es porque Dios sí lo quiso porque viene algo mejor después ni modo me saqué las lágrimas me levanté y dije ahorita me voy a comer una buena pizza ya hay que darle la vuelta a esto sí claro no no ya desafortunadamente no está ni estaba ni estará en las manos de la organización en este caso uh -huh. queda eh, en manos de la comisión totalmente sí. eh, o de la Federación de Artes Marciales Mixtas en este caso pero bueno hay algo que la gente no tiene muy enterado, que es eh, que tú eh, apelaste la decisión eh, con la comisión y al parecer te, te dieron la razón. Platícanos de esto, por favor. Sí, yo. La pelea fue un viernes. El lunes yo hablé con Raúl Salas, que es el, el encargado de la, de la comisión de la federación. Hablé con él, me dijo, ¿sabes qué? Mira, vamos a checar el video entre varios este y todo, incluso personas ajenas a la pelea, y bla bla bla. Le dije ok, se checó y luego al, esa misma tarde me volvió a hablar y me dijo, ¿sabes qué? Ya lo checamos, sí fue eh, un error como la detuvo el ref, la tuvo que haber dejado que siguiera, eh, se va a poner no contest esa pelea. Eso fue lo que se me dijo la comisión. Yo sigo aún insistiendo. En que, oye, ¿cuándo la van a cambiar? ¿Cuándo la van a cambiar? Porque a lo que la comisión dice, esa pelea debe ser no contest Entonces, digo, a mí cuando me preguntan cuál es mi récord Siempre digo que tengo 6-1-1 Yo ya la cuento como no contest Ya me estoy adelantando Pero registrado está ahí perdido todavía Qué bueno, ojalá, ojalá que se cambie porque todas las fuentes este, aún tienen esa derrota ahí y, y, sí. y mientras no se cambie, a pesar de que ellos digan lo que digan, pues no, tiene que ser oficial, tiene que ser publicada eh, para que toda la gente sepa qué realmente pasó esa noche. Sí. Eh, pues bueno, qué bueno que se le, que le diste vuelta, qué bueno que se va a revertir o que se está revirtiendo, se revirtió como, por, como queramos ponerle, pero bueno. Eh, en noviembre, fue en noviembre del 2019 ese, ese combate. Ha pasado más de un año, oh Mike. Eh, ¿Qué nivel de entrenamiento mantienes? ¿Mantienes en medio más o menos flotando en cuestión de peso y todo esto? ¿Y qué has platicado a lo largo de este año? ¿Por qué no peleaste en 2019? 2020, 20, perdón. Eh, yo iba a pelear en el segundo evento deluxe del 2020, que era en abril, en, en Monterrey. Pero pues cayó la pandemia, todo. Eh, sí me frustró mucho al inicio porque era, era la revancha, ¿no? Con, con Edgar. Y pues todo fue ya como dos semanas, dos semanas y media antes del evento que se cerró todo. Y me quedé en el momento, sí, como con, con esa viada, ¿no? Entonces mandaron cerrar gimnasios. Yo venía llegando de California. Yo, a mí todavía me quedan tres semanas más en California y me tuve que venir por lo duro que se estaban poniendo ya la situación con lo de COVID y pues bueno dejé de entrenar un lapso de tiempo luego gracias a Dios tengo la, la fortuna de que mis hermanos se dedican a lo mismo que yo entonces empezamos a retomar entrenamientos aquí en casa aquí tenemos a Tam y todo cuando Lux eh, retomó eventos por motivos personales de mi familia tuve que cancelar yo la pelea eh, 2020 fue un año que me sirvió mucho para hacer una introspección, para, para no cuestionarme si estoy en lo correcto, porque eh, nunca me he cuestionado nada de esto, pero tenía que arreglar varias cosas en mi vida personal, Ten tenía que poner ciertas cosas en orden y en mi estado físico traía varias lesiones arrastrando que necesitaba sanar. Entonces, eh, usé para eso en 2020. Me mantuve activo, más la segunda mitad del año, me mantuve activo, me fui a Monterrey. Hacer un camp, a estar listo por si se caía alguna pelea en el último evento del año o si había otro evento después. Lamentablemente me dio COVID estando allá. Eh, pues, me volví a parar todo un mes. Eh, fue un año de muchas altas y bajas, pero siempre traté de mantenerme con una muy buena mentalidad. Entonces, eh, me sirvió mucho para eh, crecer internamente. Muy bien. Eh... También eh, era, eran eh, Edgar, ¿tú querías, tú querías esa, esa revancha contra Edgar Díaz realmente? ¿O, o quizás buscabas más bien quién te la pagara, algún, otro, algún otro, o, otro oponente que le hayas echado ojo, algo que tú creyeras que le funcionaba mejor a tu carrera durante ese año, o todo fue cuestión nada más de lo, que, de lo que de lo que me hablaste? Mira, no, no es que no quisiera pelear con él. Eh, eh. Como te decía hace rato, ¿no? Mi trabajo es pelear. A mí me dicen vas a pelear con fulano y yo peleo. Pero yo no tomo las decisiones solo. Yo tengo a mis coaches, a mi manager, tengo todo un equipo que me dicen sí, no. Y hay veces que ellos tienen sus porqués, ¿no? Y, y, y bueno, hay veces que es mayoría, no? A mi equipo no le interesaba la revancha con Edgar porque no le miraba ningún atractivo para mi carrera. Me decían, ya lo tenías en la sumisión. Eh, si esa pelea hubiera seguido unos cuantos segundos, unos cuantos minutos más, lo ibas a someter. Eh, no nos interesaba tanto la pelea con Edgar por el nombre. ¿No? Eh, resultó que a finales de ese año, eh, en una en una página de Instagram propusieron la pelea de, de... Ronnie Jason. Mm. ¿sí? La pelea contra Ronnie Jason. Y yo eh, yo admiro a Ronnie Jason desde que estaba en el top. O sea, yo, yo ya lo miraba pelear. Y yo, claro. Claro que sí. sí claro. Y yo contesté que sí y él contestó que sí. Entonces era una pelea que, que me, me sigue interesando mucho para cuando se pueda hacer. Pelear con Ronnie Jason para mí sería un honor. Entonces, eh, no es como te digo, no es que no quisiera pelear con él, no es que no buscara, no es que buscara quien me la pagara. Es que yo quiero pelear con los mejores. Claro. Muy bien. Entre más difícil sea la pelea, mejor. Muy bien, pues antes de pasar a, a, a este rival que también suena muy interesante, eh, Mike. Te pregunto, ahorita que mencionas o que me mencionabas también, que bueno, 135 lo hace, 145, 155. En todo caso, ¿qué te gustaría perseguir más? El título de 145, 155. Y es que en los dos, en las dos divisiones hay cosas muy interesantes, pero creo que sobre todo... La de 155 está llena de asesinos. Hay tipos muy, muy interesantes, incluyendo por ahí Rayadito Valdés, que tiene ese 9-0 que es impresionante, ¿no? Este, Hugo Flores, Draco Cosí. Ahora es la llegada de Polo Reyes. O sea, ¿qué título te gustaría corretear más? ¿135? ¿145? ¿155? Eh, yo creo que 135 está descartado totalmente. Sí, sí, no lo doy. Eh, Las pizzas pero... están ricas, hermano. Sí. Ah. No puedo Pero mira, 145 es mi división Es una división perfecta para mí no es, es, es la división que mejor se me acomoda no En cuanto a mi estatura Mi estado físico eh, eh, Claro que quiero ser campeón de 145 Pero 155 también eh, eh, Lo que me llama la atención de, 14, de 155 es como dices Son los asesinos que hay en esta división O sea, Hugo Flores Polo Reyes Draco eh, este, Draco, que es el campeón ahorita, que Draco es, es mi amigo también, o sea, pero los dos, los dos, no me podría, obviamente sé que va a llegar primero la oportunidad de 145, y, y una vez teniendo 145, creo que también podría enfocarme en perseguir el de 155 sin dejar el de, el de 145. Creo que, creo que 145 sería una pelea de ensueño también, porque digo, digo, dadnos el caso de que pudieras enfrentar en algún punto a Diego López. El actual campeón, independientemente de lo que pase eh, este 12, este día 12, sería muy interesante. Él ha manejado muy bien el striking, lo ha, lo ha, eh, lo ha trabajado mucho, y tú también. y dos, Son dos tipos que, que el, el jiu-jitsu lo manejan a la perfección. Así que, bueno, veamos, veamos qué depara el futuro ahí, mi Mike, pero la verdad es que yo estaría así, mira, limpiando la y sí, o sea, es un, y que, un tirazo. Y, tirazo. Que, y que la verdad, mira. Eh, a mí me gusta decir las cosas como son. No tengo miedo en hablar. Va. Eh, eh, sinceramente, la categoría de 145 no la veo tan llena de, de dificultades. Tan ¿no? peligrosa. Sí. sí, sin desmeritar el trabajo de los otros en la, en la división. No, no, no veo muchos problemas en la división. Sin contar, obviamente, a Diego, que Diego por algo es el campeón. Él. Está a punto ya de irse a, a las ligas todavía más grandes. O sea, Diego es un peleadorazo. De él no, no podría decir nada ni, ni de alguien como Ronnie Jason. ¿no? Yo creo que son los dos objetivos que tengo en, en esta división en 145. Eh, Ronnie y Diego. Eh, de ahí en fuera no estoy preocupado por la división. Eh, 355, ah, ahí hay más. <laughs> ahí está más complicado y es lo interesante, es lo divertido de esa división de esa Ahí están los aguas entonces, un poquito más turbias todavía, ¿no? Sí, bueno, bueno, pues están más grandotes, entonces. Pero vamos viendo cómo se desarrollan las cosas. Pero bueno, Mike, termina la espera. Se viene este 12 de, de marzo en contra de Edgar el Cebollero Delgado, costarricense, que pertenece a Mandarina uh, Fight. Y que pues es un tipo también interesante, tiene un 6-3, es eh, más grande que tú, tiene 32 años, pero eh, es un tipo que viene con muy buenas credenciales. Ya me platicaba un poquito este, Henry Briones, me dijo, es que va a ser un tirote, va a ser un tirote porque eh, cebollero también tiene con qué. Mike ya sabemos de qué está hecho. Entonces, eh, ¿cómo te llega esta, esta última? ¿Hubo, ¿Hubo una baraja de contendientes? ¿O te dice eh, Henry, mira, tengo esto, ¿qué te parece? Y es 155, ¿cómo ves? Ah, no, de hecho se me ofreció desde un inicio a, a Edgar. Eh, ya lo había platicado yo con Joe desde finales de año. De, ¿Sabes qué? Se me está complicando, me da COVID, bla, bla, bla. Guárdame un espacio para el 012. Entonces eh, me habló Joe, me dijo, ¿sabes qué? 012. Ya lo hablé con Henry. Tenemos este oponente. ¿Cómo ves? Le dije, yo digo que sí, dame un segundito, mandé, boom, boom. Todo mi equipo me dijo, sí, está perfecto, está muy bien. Me agrada. Y la pelea inicialmente era en 145. Ok. Luego por la cercanía. Eh, eh, yo, yo conozco a los coaches de, de Edgar. Son, son unos que muy buena onda. Eh, me hablaron conmigo de hoy, ¿sabes qué? Está muy cercano el peso. ¿Qué onda? Vamos haciendo la catchway o una división más arriba. ¿Tú qué dices? Le dije, ¿saben qué? Yo estoy en la disposición. Yo lo que quiero es pelear. Eh, pero no depende de mí. Eso tiene que hablarlo con, con Henry. Luego Henry habló conmigo, eh, hablamos de, de los temas del peso, de la cercanía, de todo, y, y acordamos hacerle en 155, una división más arriba, por el bien de los dos peleadores y que estemos en mejores condiciones de dar todavía un mejor espectáculo. Sí, no, y, y sabemos, ¿no? Ahorita las dificultades que presenta esta, esta situación de la pandemia, ¿no? no todo el mundo puede entrenar. Con su gente todo el tiempo, hay muchas sí. restricciones y bueno, sí, creo que una ayudadita en cuestión de peso está, me parece muy bien para que los dos lleguen en condiciones excelentes. ¿Qué has estudiado del cebollero? ¿Qué has visto? ¿Cuál es su fuerte? ¿Cuál es su hueco? Uh, mira, yo en cuanto a los huecos, me preocupo por los míos. Muy bien. Me, me preocupo por los míos y mejorar en un ámbito general. Eh, para lo demás, está mi hermano, que es el que hace mis estrategias. Y mis coaches, esta vez no me pude ir a Huntington Beach, eh, pero claro, estuvieron informados, eh, me ayudaron a, oye, ¿sabes qué? Eh, sería buena idea que armaras una estrategia de esta manera, que tienes planeado. Y mis coaches aquí, eh, Israel Farfán y Antonio Duarte, también junto con mi hermano, hicieron una muy buena estrategia. Sé que es un oponente muy fuerte. Se, se ve que está muy fuerte, porque el 90% de sus peleas se van a la decisión controla muy bien, tiene una buena lucha y un buen jiu-jitsu, entonces eh, por ahí nos damos una buena idea. yo también tengo una buena lucha y también tengo un muy buen jiu-jitsu, entonces creo que va a ser una pelea muy interesante de ver en esos ámbitos. Muy bien, muy bien, a lo largo de este año, eh, Mike, ¿qué hace, eh, en qué te has enfocado? Digo, creo que ya tú, lo que es tu jiu-jitsu, pues bueno, es cuestión de seguir puliendo, puliendo. Nunca se deja de aprender, eso lo tengo muy claro. Pero eh, te da esa, esa tranquilidad de que lo tienes dominado. Y gracias a esa tranquilidad puedes enfocarte en otros ángulos de la pelea. ¿En qué te has enfocado? Quizás un poquito más en el striking, quizás un poquito más este, en cuestiones de defensa. Sí, he trabajado mucho eh, eh, a la parte, como dices, ¿no? El. el... El Jiu-Jitsu nunca lo dejas de trabajar, nunca debes dejar de trabajarlo. Aunque sea tú fuerte, no, no, no te debes de confiar por ese lado. Pero obviamente le dediqué más tiempo a mejorar mi, mi, mi striking, eh, a, a mejorar mi lucha. Yo notaba ciertos huecos todavía en mi lucha que, que, que he podido llenar a lo largo del año pasado y en lo que va de este año y, y en sí. este campo. Y mi striking, me striking, seguirlo puliendo, tratar de que mi nivel de striking y lucha estén al nivel de mi jiu-jitsu. Esa es la idea. Muy bien, muy bien, Mike. Pues bueno, ya, ya casi para irnos, te, te voy a preguntar esto. Eh, vamos a ponerle presión a, al Henry, ¿no? Cuando vea esta entrevista. <laughs> ¿Qué esperas tú en este, en este 2021? Eh, ¿A cuántas peleas te ves de.? De disputar uno de los títulos. Ya como, como eres, te, te diversificas en 155, 145. A cuánto te ves de la de pelea titular. Yo me veo, yo me veo ya disputando el título. Yo tengo unas ganas de, de pelear por ese cinturón. Eh, eh, yo me podría atrever a, a decir que me dieran la siguiente pelea por el título, o que me den una más, ok. Te digo, mi, mi trabajo es pelear. Si me quieren dar. Yo podría decir: denme al ganador de la pelea por el título de 145, o denme al que pierda, y de ahí denme al ganador. Como una pelea eliminatoria. Muy bien, muy bien, Michael. Claro. Pues, este. Estoy, estoy de acuerdo contigo. Creo que, creo que eres uno de los de los eh, tipos que tienen todo. Todo el conjunto para ser un, un muy buen campeón, ¿no? La, la imagen, el. el la el, el, el garra, la técnica, tienes absolutamente todo. Y bueno, esperamos verte. Esperamos verte este próximo 12 de marzo. Que te salga lo mejor posible. Esperamos, como mexicanos, que, que, sí. que, que, que ganes ese, ese combate y que, pues, que, que tu carrera siga en ascenso. Y mira, esta es una plática previa. Ya estaremos hablando más durante los próximos días. Ya estaremos hablando más durante Fight Week. Pero queríamos que la gente ya supiera en qué condiciones está. Mike el Destroyer Villegas rumbo a este Lux 02. Así que, pues te agradecemos este espacio y este tiempo. Y no sé cómo te sientes eh, que, que cuando pasas por una pizzería. ¿cómo, ¿Cómo te sientes? ¿Es tu comida favorita? Sí, ok, va. ¿Qué, todo, ¿Qué se siente pasar y no poder agarrar el pedazo de pizza que ahorita quieres? Es, híjole, es difícil. Es difícil, ¿no? Porque no la pizza, digo yo, se me antoja, pero uh, Trato de verlo como es es el precio que tengo que pagar para subirme a pelear y, y, y hacer lo que tanto amo. ¿Me entiendes? Y es como darme un tiempo. Claro. Es como cuando, cuando tienes una novia sí, sí, sabes sí, que sí. me necesito dar un tiempo, necesito estar bien, necesito paz mental. <laughs> no eres tú, soy yo. <laughs> ah, pero aquí es paz física, es, 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 es nutrición. Claro. Dame unas semanas y, y vamos a volver. Es, okay. Pero... Pero eh, estoy muy emocionado. Ya quiero subirme a, a pelear. ¿Cuál es tu, cuál es tu, tu pizza favorita? ¿De qué marca? ¿Y de qué? Fíjate que mi pizza favorita es de un lugar de aquí de Tijuana. Siempre donde viajo trato de, oye, una pizza local, ¿no? No, no tanto sí, comercial, sí, sí, de sí, preparar sí. las pizzas. Es una pizza aquí de Tijuana, está en Plaza Río, se llama Italian Gino. Le estoy haciendo el comercial gratis para está que les pongan el patrocinio. Todo se vale. Uh, y es la italiana, porque trae peperoni, salami, salchicha italiana y tocino. Uf. <laughs> Eso con un plato de pasta, Alfredo, y soy feliz. Una, una carguita leve de carbohidratos, ¿no? Muy leve, 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 leve tranquilo. Oye, ¿y, ¿y cuál ha sido tu, tu entretenimiento durante este año? Digo, vas a Huntington Beach, no, no sé, te pregunto, ¿te gusta todo el rollo de la playa? A lo mejor surfear el, el... el, body, el... ¿Bodyboard? ¿Todo ese rollo? Fíjate qué? ¿Qué sí, que sí sí me encanta la onda de la playa cuando me voy a Huntington Beach, pero no me gusta la onda de meterme muy, muy, muy dentro del mar porque okay. me da miedo. Ok. Eh, yo me yo también el... se me desacatona las olas, no te creas. Sí. Me gusta el skate. El skate me gusta mucho. Entonces me voy a patinar ahí a la playa, andar en la longboard. Eh, ahorita que pues está la pandemia, no puedo salir en nada. Algo que a mí me gusta mucho desde chico y, y mucha gente no sabe. Eh, eh, el anime, eh, la he pasado viendo animes muy padres eh, cómics, que siempre estoy leyendo algún libro, algún cómic, entonces muy bien. ahí me he mantenido concentrado Te decía que era la última pregunta, pero como siempre, yo improviso en todo momento, nada más te pregunto, ¿en cuánto tiempo te gustaría o, o qué planes tienes a futuro en cuestión de llegar a, a, a UFC? Porque sabemos que eh, pues Lux es la plataforma directa, ¿no? Sí. Entonces más o menos, ¿qué, ¿qué plan tienes en ese aspecto? Mira, es un, todo es un proceso, ¿no? Eh, lo hablábamos, mi equipo y yo. Eh, yo me veo en un UFC, o no lo descartemos, o en One FC, ajá, para, para finales del próximo año, para finales del, del, 20, del 22. Perfecto, perfecto, no, pues sí. es que. Es que... Tienes apenas 25 años, eres, estás muy chavo, hay muchísimo camino que recorrer y hay, como a veces platico con el Henry, ¿no? Henry que, que él empezó grande, empezó a entrenar a los 25, 26 años apenas y llegó a UFC, o sea, dice, es que eh, es eso, ¿no? Es, es cuestión de tiempo, de, de enfocarte, de no, de no perder el hilo nada más y, y, y seguir. Y yo, me dijo, yo no tuve la oportunidad de cometer errores. Me dice, chavos como Mike, como Brandon Moreno, tienen oportunidad de cometer errores porque tienen mucho tiempo. Yo no los tuve, entonces eso es lo padre, ¿no? te tienes mucho tiempo para eh, prueba y error, prueba y error e ir sacando tus, tu, tu, lo mejor de ti, ¿no? Como peleador. Así que te deseo, te deseo que, que ese sueño se haga realidad este, pronto, pero que sea sólido, mi queridísimo Mike, para que llegues con todo a esas grandes ligas. Sí. Ahorita hay que terminar de romperla en Lux, donde están los mejores de Latinoamérica y lo que sigue, pues ya el, el cielo es el límite, ¿no? Como se dice en inglés. Así que muchísimas gracias. Yo creo que nada más te pido una invitación para toda la gente para que no se pierda eh, tu tiro el día 12 de marzo. No, gracias a ti, Felipe, por, por el espacio, por la oportunidad de, de platicar y, y que la gente esté más enterada ¿no? de, de cómo ha sido este año y cómo está haciendo esta preparación para esta pelea. Y bueno, invitarlos a todos ustedes a que no se pierdan la cartelera del Lux 02 este 12 de marzo en Monterrey. Obtengan sus accesos en Ticketmaster. Eh, ya me dijeron que van a estar muy padres las cámaras, Live, la edición, sí. todo. Entonces, no se lo pierdan. Toda la cartelera está buenísima, en especial la mía, va a estar de lujo. La estelar, la de las chicas de guerreras Lux. Es una cartelera que no se pueden perder, como siempre en Lux. Perfecto, gracias Mike. Pues bueno, eh, a ver si antes de que, de que nos vayamos a Monterrey paso a visitarte y te llevamos tu camiseta del octágono para que te estés bien equipado. Y así la hacemos. Mike, muchísimas gracias. Un saludo a ti, a todo tu equipo, a toda tu gente. Y que, y que sea lo mejor este próximo 12 de marzo. Cuídate mucho. Nos vemos. Hasta luego. Está la cámara.